Can I have a check, please? La cuenta, por favor. どうも、コージです。Hello, everyone. Today, I'm your instructor for the Japanese culture. Hola, amigos míos. Soy Koji, tu instructor de la cultura japonesa. いつもご覧いただきましてありがとうございます。Thank you very much for always watching this. Muchas gracias por ver este canal. What do you say when you're done with your meal at a restaurant?¿Qué dices cuando tú terminas tu comida en un restaurante? Can I have a check, please? La cuenta, por favor. Something like this. Algo así, ¿no? Of course, there are a couple of different words for this, you know, in Japanese too. Por supuesto, hay unas palabras o frases para decir esto en japonés también. I was the manager of this bar, pretty international, where a lot of tourists stop by.So, many people ask me the check. No one has ever said this word to me. If they want to try some Japanese sentences, they would say お勘定お願いします or お会計お願いします. These are the two most common ways to say this word. A check please, la cuenta por favor.Yo era encargado o manager de este bar bastante internacional aquí en Osaka. Aquí vi a muchísima gente de los otros países. Más o menos 6,000 personas visitaron el año pasado. Y me, por supuesto, me pidieron muchísimas veces la cuenta. Y nadie me dijeron esta palabra. Normalmente la gente que visita aquí en Japón dice...お会計お願いします o、お勘定お願いします son las frases super correctas y hay otra frase que nosotros decimos pero nunca he escuchado esta de la gente internacional お会計お願いしますお勘定お願いします these sentences are really correct and we Japanese say this pretty often tooBut there's another word that the Japanese say, but not foreigners. That is, ごちそうさまでした。ごちそうさまでした literally means, it was a feast, I enjoyed the food was great. So that's a sentence that you usually say when you're done with your meals or drink. So your parents teach you this when you're a kid.You often or you always say this at home when you're done. But you can also say this word at restaurants. And if you say this in restaurants, it just means the same. Like it was a great meal, it was a feast, you enjoyed it, everything. But it implies that your meal is already done.So the people who work there will know that you're done and the last thing you're asking for is your check. Pues, ごちそうさまでした。literalmente significa que era un banqueta, la comida era buenísima, que me disfruté mucho. Y es una frase que frecuentemente dices o siempre dices en tu casa cuando terminas la comida.Pero también se puede usar esta frase en restaurantes. Y si lo dices en restaurantes, esto significa lo mismo, como era una banqueta, era buenísima, etc. Pero en restaurantes, esta frase insinúa que tu comida es ya, ha terminado. La gente que trabaja allí...Puedes saber que estás pidiendo la última cosa, que es la cuenta. This word is really, really super useful, and that makes you sound like a native speaker. And in especially small environments, small situations, places where you can see people, the people who work there. Y esta frase, ごちそうさまでした, es super útil.Sobre todo en los lugares bastante pequeños que puedes ver la gente que trabaja allí. Y si lo dices, tú suenas como una persona nativa.
ではまた次回お会いしましょう。 See you next time. I hope you enjoyed today's video. Espero que les haya gustado el video de hoy y nos veremos en un video nuevo. Hasta entonces, ごちそうさまでした。